los 20 personajes bíblicos más importantes del Nuevo Testamento. En esta emocionante exploración, nos sumergiremos en el corazón de una de las obras más influyentes de la historia de la humanidad, la Biblia. Prepárense para descubrir el legado perdurable de figuras que han dejado una huella imborrable en la cultura, la religión y la moral. Desde líderes carismáticos hasta humildes seguidores, desde momentos de profundo sacrificio hasta épocas de asombroso poder, estas 20 personalidades bíblicas capturarán tu imaginación y te conectarán con una parte esencial de nuestro patrimonio espiritual. Número 20. Simón el Celote. Simón el Celote, un personaje fundamental en el Nuevo Testamento de la Biblia, emerge como uno de los 12 apóstoles de Jesús, aunque su presencia a menudo se encuentra en las sombras en comparación con otros discípulos más prominentes. Aunque los evangelios no proporcionan una cantidad significativa de información sobre Simón el Celote, su inclusión en el círculo íntimo de Jesús resalta su importancia en el movimiento cristiano temprano. El apodo Celote hace referencia a su posible afiliación a los Celotes, un grupo judío conocido por su ferviente devoción a la ley y su lucha contra la opresión romana. Si Simón realmente pertenecía a este movimiento, esto sugiere una diversidad ideológica entre los discípulos de Jesús, ya que Mateo, otro apóstol, había sido recaudador de impuestos para los romanos. Aunque se menciona poco en los evangelios, la simple inclusión de Simón el Celote en la lista de los 12 apóstoles destaca su papel en el testimonio ocular de la vida y enseñanzas de Jesús. A pesar de la falta de detalles biográficos, su compromiso de seguir a Jesús y ser parte de su círculo íntimo es testimonio de la diversidad de experiencias y antecedentes entre los seguidores de Jesús. Número 19. Santiago el Menor. Santiago el Menor, también conocido como Santiago el Justo o Santiago hijo de Alfeo, es un personaje bíblico prominente en el Nuevo Testamento. Aunque su presencia en las Escrituras es relativamente breve, su papel como uno de los 12 apóstoles de Jesucristo lo coloca en una posición crucial dentro de la narrativa cristiana primitiva. Santiago el Menor fue llamado por Jesús para ser uno de sus seguidores más cercanos y discípulos destacados. Junto con los otros apóstoles, compartió el privilegio de presenciar los milagros, enseñanzas y la vida de Jesús en persona. Participó en la propagación de la Buena Nueva y fue testigo de la crucifixión y resurrección de Cristo, eventos que marcaron un punto crucial en la fe cristiana. Después de la resurrección de Jesús, Santiago el Menor desempeñó un papel importante en el núcleo inicial de la iglesia primitiva en Jerusalén. Su liderazgo y sabiduría fueron reconocidos por los primeros seguidores de Cristo, y desempeñó un papel en la toma de decisiones y la orientación de la comunidad cristiana emergente. La carta de Santiago en el Nuevo Testamento es atribuida a él y es un llamado a vivir una fe genuina y activa, mostrando cómo la fe debe reflejarse en acciones justas y caritativas. Sin embargo, la historia de Santiago el Menor está marcada por su martirio. Según la tradición, fue arrestado por su fe y condenado a muerte en Jerusalén. Fue apedreado hasta la muerte, convirtiéndose así en uno de los primeros mártires cristianos. Su disposición a sufrir por su creencia en Jesús y su dedicación inquebrantable a la difusión del mensaje evangélico son aspectos que resaltan su carácter y compromiso. Número 18. Judas Tadeo. Judas Tadeo, también conocido como San Judas Tadeo, es un personaje bíblico de gran importancia en el Nuevo Testamento. Su historia y legado están marcados por su devoción, su papel como apóstol y su patrocinio en situaciones desesperadas. Judas Tadeo es mencionado en los evangelios como uno de los 12 apóstoles elegidos por Jesús para difundir su mensaje y su amor por todo el mundo. Aunque no se le menciona con tanta frecuencia como otros apóstoles, como Pedro, Juan o Pablo, su papel no deja de ser relevante. En el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas, se le nombra como Judas hijo de Santiago, para distinguirlo de Judas Iscariote, el discípulo que traicionó a Jesús. Judas Tadeo es recordado principalmente por ser un mensajero de la esperanza y la ayuda en momentos difíciles. Es reconocido como el patrón de las causas desesperadas y perdidas, y muchas personas acuden a él en busca de intercesión en situaciones problemáticas.
a lo largo de los siglos, ha ganado una gran cantidad de devotos que creen en su capacidad para intervenir en momentos de aflicción y angustia. La carta de Judas, breve pero poderosa, en el Nuevo Testamento también se atribuye a este apóstol. En ella, se exhorta a los creyentes a luchar por la fe y a mantenerse firmes ante las adversidades y las falsas enseñanzas. Número 17. Felipe el Apóstol. En el contexto del Nuevo Testamento de la Biblia, Felipe el Apóstol emerge como una figura inspiradora y crucial en la difusión de las enseñanzas de Jesucristo. Su historia es un testimonio de devoción, valentía y el poder transformador del mensaje cristiano. Felipe es mencionado en los Evangelios y en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y su papel como discípulo y evangelizador ha dejado una marca perdurable en la tradición cristiana. Según los Evangelios, Felipe era originario de Betsaida, una ciudad en Galilea. Aunque no se registra mucho sobre su trasfondo antes de encontrarse con Jesús, se convirtió en uno de los 12 apóstoles elegidos por Jesús mismo. Felipe compartió numerosos momentos cruciales con Jesús, como la multiplicación de los panes y los peces, y también fue testigo de la última cena y la crucifixión. El relato más significativo sobre Felipe se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde desempeñó un papel fundamental en la propagación del Evangelio después de la resurrección de Jesús y la venida del Espíritu Santo. Felipe realizó milagros asombrosos en Samaria, sanando a los enfermos y predicando con pasión la palabra de Dios. Uno de los momentos más destacados en su vida fue su encuentro con el eunuco etíope, un alto funcionario de la corte real, quien estaba leyendo el libro de Isaías. Felipe interpretó las escrituras y compartió el evangelio con él, lo que resultó en la conversión del eunuco y su bautismo. Número 16. Andrés el Apóstol. Dentro del contexto del Nuevo Testamento, Andrés el Apóstol emerge como una figura significativa aunque a menudo subestimada. Siendo uno de los 12 apóstoles elegidos por Jesús, Andrés desempeñó un papel crucial en la difusión del mensaje cristiano y en el establecimiento de la iglesia primitiva. A pesar de que su presencia no está tan destacada en los relatos evangélicos como la de algunos de sus compañeros apóstoles, su influencia es innegable y su devoción al Señor es un ejemplo perdurable de humildad y servicio. Andrés, cuyo nombre significa hombre valiente o varonil, era natural de Betsaida, una ciudad pesquera en la región de Galilea. Antes de su encuentro con Jesús, Andrés y su hermano Simón Pedro, quien se convertiría en uno de los apóstoles más conocidos, eran pescadores, una ocupación común en esa área. Fue precisamente mientras realizaban su labor diaria que Jesús los llamó a seguirlo, instante que marcó un punto de inflexión en sus vidas. La humildad de Andrés es evidente en su respuesta a la llamada de Jesús. A diferencia de algunos de los otros apóstoles, Andrés no buscó el centro de atención o una posición de liderazgo. En lugar de ello, enseguida buscó a su hermano Simón y lo llevó ante Jesús, diciéndole, «Hemos encontrado al Mesías». Esta disposición a compartir su experiencia personal con su ser querido demuestra su deseo de compartir la verdad y de traer a otros a conocer al Salvador. Número 15. Lázaro. Dentro del Nuevo Testamento de la Biblia, Lázaro es un personaje cuya historia es ampliamente conocida y reverenciada por su asombrosa resurrección. Su relato se encuentra en el Evangelio de Juan, específicamente en el capítulo 11. La narrativa de Lázaro destaca no solo su vínculo personal con Jesucristo, sino también la poderosa demostración del poder divino de Jesús sobre la muerte y la resurrección. Lázaro vivía en Betania, una aldea cerca de Jerusalén, junto con sus hermanas María y Marta. Eran amigos cercanos de Jesús, y esta relación cercana se evidencia cuando las hermanas envían un mensaje a Jesús informándole que Lázaro estaba enfermo. Sin embargo, Jesús decide permanecer en su lugar actual durante 2 días antes de dirigirse a Betania. Cuando finalmente llega a la aldea, Lázaro ya había fallecido y había sido sepultado en una tumba. La reacción de Jesús a la noticia de la muerte de Lázaro es significativa, ya que muestra su humanidad al llorar ante la pérdida de su amigo. No obstante, también revela su divinidad, ya que no se detiene ante la muerte, sino que va a la tumba donde Lázaro yace. Allí, Jesús ordena que se cuaje la piedra que sella la entrada de la tumba y,
dirigiéndose al Padre en oración, llama a Lázaro a salir. Para asombro de todos los presentes, Lázaro emerge de la tumba, aún envuelto en vendas mortuorias. Este milagro provoca una mezcla de asombro, alegría y creencia entre los testigos y refuerza la enseñanza de Jesús sobre su papel como el resucitador y el dador de vida. El relato de Lázaro no solo ilustra el poder de Jesús sobre la muerte física, sino que también simboliza la obra más profunda de la resurrección espiritual. Lázaro no solo fue restaurado a la vida física, sino que su historia es una representación vívida de cómo Jesús tiene el poder de traer a las personas de la oscuridad espiritual y la muerte espiritual a una vida renovada en Él. Número 14. Lucas el Evangelista. Dentro del contexto del Nuevo Testamento de la Biblia, Lucas el Evangelista emerge como una figura de gran importancia debido a su contribución invaluable a la narrativa cristiana y su papel fundamental en la preservación de los eventos y enseñanzas de Jesucristo. Aunque su identidad exacta y trasfondo son en parte misteriosos, su influencia es innegable. Se cree que Lucas era un médico y compañero cercano del apóstol Pablo, lo que sugiere que pudo haber estado expuesto a una educación y formación de alta calidad en el mundo greco-romano. Su estilo literario y sus habilidades de narración resaltan estas influencias, presentando un enfoque detallado y comprensivo en sus escritos. La contribución más notable de Lucas a la Biblia es el Evangelio de Lucas y el Libro de los Hechos, ambos atribuidos a su pluma. El Evangelio de Lucas, en particular, se distingue por su enfoque en la misericordia, la compasión y la universalidad del mensaje de Jesús. A menudo, Lucas enfatiza la importancia de los marginados, las mujeres y los pobres, resaltando el amor y la gracia divina hacia todos los seres humanos. Su narración detallada de eventos clave en la vida de Jesús, como el nacimiento en Belén, el relato del buen samaritano y la parábola del hijo pródigo, capturan la esencia de la enseñanza de Cristo y su llamado a la reconciliación y el perdón. La relación especial entre Lucas y el apóstol Pablo también proporciona una perspectiva única sobre la expansión del cristianismo primitivo, plasmada en el Libro de los Hechos. Número 13. Marcos el Evangelista. Dentro del Nuevo Testamento de la Biblia, Marcos el Evangelista emerge como un personaje clave cuyo impacto trasciende los límites de su vida y obra. Su contribución al cristianismo radica en su rol como narrador apasionado de la buena nueva de Jesucristo, plasmada en el Evangelio que lleva su nombre. La figura de Marcos, también conocido como Juan Marcos, adquiere importancia tanto por su relación directa con los acontecimientos que rodearon a Jesús como por su labor como cronista de dichos sucesos. Tradicionalmente se le atribuye como el autor del Evangelio de Marcos, considerado el más antiguo de los evangelios canónicos. Aunque no fue uno de los 12 apóstoles, Marcos desempeñó un papel fundamental al acompañar y asistir a Pedro, uno de los discípulos más cercanos de Jesús. Esta conexión cercana con un testigo presencial le permitió recopilar relatos y detalles sobre la vida, enseñanzas, crucifixión y resurrección de Cristo. El Evangelio de Marcos se caracteriza por su estilo conciso y dinámico. Marcos presenta a Jesús como un hombre de acción, enfocándose en los milagros y enseñanzas que resaltan su divinidad y su compasión por los marginados. A través de su narrativa, Marcos busca impactar al lector con la urgencia del mensaje cristiano, subrayando la importancia de la fe, la transformación espiritual y la misión de difundir la palabra de Dios. Número 12. María Magdalena. Dentro del contexto del Nuevo Testamento de la Biblia, María Magdalena emerge como un personaje de profunda significancia espiritual y simbólica. Aunque su presencia en las Escrituras es relativamente breve, su influencia y legado han perdurado a lo largo de los siglos, generando debates teológicos y despertando la devoción de creyentes en todo el mundo. María Magdalena, a menudo confundida con otras figuras bíblicas, es conocida principalmente por ser una seguidora cercana de Jesús de Nazaret. Según los evangelios, fue testigo de varios eventos cruciales en la vida de Jesús, incluyendo su crucifixión, sepultura y resurrección. Su nombre, Magdalena, proviene del lugar de Magdala, una ciudad en Galilea, lo que sugiere su origen geográfico. Su papel más prominente en las Escrituras es su presencia en los relatos de la resurrección de Jesús.
María Magdalena es testigo del evento crucial en el que descubre el sepulcro vacío de Jesús, lo que la lleva a un encuentro íntimo y revelador con el resucitado en forma de jardinero. Este encuentro es conmovedor y simbólico, ya que representa la transformación de la tristeza y el desconcierto en asombro y comprensión espiritual. María Magdalena se convierte en la primera persona a la que Jesús se revela después de su resurrección. Su respuesta inicial, Rabboni, que significa «maestro», resalta la conexión personal y la profunda reverencia que siente hacia él. Este momento íntimo y trascendental subraya el énfasis del cristianismo en la relación personal con Dios y la búsqueda de una conexión espiritual profunda. Número 11. Mateo el Evangelista. En el vasto panorama del Nuevo Testamento, Mateo el Evangelista emerge como una figura de importancia singular. Su nombre resuena a través de los siglos como el autor del primer evangelio del canon bíblico, un relato detallado de la vida, enseñanzas, milagros y pasión de Jesucristo. La figura de Mateo no solo se limita a ser un mero narrador, sino que también personifica una transformación profunda y un llamado que ejemplifica la misericordia y la gracia divina. Antes de su encuentro con Jesús, Mateo, también conocido como Leví, era un recaudador de impuestos, una ocupación considerada despreciada y traidora por su conexión con la ocupación romana y su cobro excesivo. Sin embargo, la narrativa de su conversión se destaca como una lección poderosa de redención. En el relato, Jesús, desafiando las normas sociales, se acerca a Mateo y le dice, «Sígueme», marcando el inicio de una nueva vida y un compromiso profundo con la causa del Evangelio. El Evangelio según Mateo, escrito en un estilo claro y directo, refleja tanto su trasfondo judío como su profundo conocimiento de las Escrituras del Antiguo Testamento. Su intención es clara, presentar a Jesús como el cumplimiento de las profecías mesiánicas y el vínculo entre la antigua y la nueva alianza. A lo largo del Evangelio, Mateo enfatiza el papel de Jesús como maestro y salvador, resaltando las parábolas y sermones icónicos, como el Sermón del Monte, que encapsula las enseñanzas éticas y espirituales fundamentales del cristianismo. Número 10. Tomás el Apóstol. Tomás el Apóstol, también conocido como Tomás el Incrédulo, fue un personaje destacado en el Nuevo Testamento de la Biblia. Su historia y rol en el relato bíblico ofrecen una perspectiva interesante sobre la naturaleza de la fe y la duda en el contexto del ministerio de Jesucristo. Tomás era uno de los 12 apóstoles elegidos por Jesús para ser parte de su círculo íntimo y recibir su enseñanza directa. Aunque su nombre no se menciona con frecuencia en los evangelios, su papel cobra relevancia en un episodio bien conocido. Después de la resurrección de Jesús, Tomás expresó su escepticismo cuando los otros discípulos le informaron que habían visto al Señor resucitado. Él declaró que solo creería si pudiera ver y tocar las heridas de Jesús en sus manos y costado. 8 días después, Jesús se presentó nuevamente en medio de los discípulos, incluyendo a Tomás. Dirigiéndose a él, Jesús invitó a Tomás a tocar sus heridas y a no ser incrédulo, sino creyente. Tomás respondió con una confesión poderosa, reconociendo a Jesús como «Señor mío y Dios mío». Esta declaración subraya el impacto profundo de la experiencia personal de Tomás con el resucitado, su proceso de pasar de la duda a la fe y su reconocimiento de la verdadera identidad divina de Jesús. Número 9. Juan el Evangelista. Juan el Evangelista, también conocido como Juan el Apóstol o el discípulo amado, es uno de los personajes más significativos y enigmáticos del Nuevo Testamento de la Biblia. Su historia y contribuciones se entrelazan con los momentos cruciales de la vida y enseñanzas de Jesucristo, dejando una marca indeleble en la historia del cristianismo. Se cree que Juan era hijo de Zebedeo y Salomé, y junto con su hermano Santiago, formó parte del grupo selecto de los 12 apóstoles elegidos por Jesús. Sin embargo, lo que distingue a Juan es su estrecha relación con Jesús y su descripción como «el discípulo a quien Jesús amaba». Esta relación especial le permitió estar presente en momentos clave de la vida de Cristo, como la última cena y la crucifixión. Uno de los momentos más icónicos en la vida de Juan es su participación en la última cena. Según los evangelios, él estaba sentado cerca de Jesús, lo que demuestra la cercanía y la confianza entre ambos.
Además, fue a Juan a quien Jesús confió el cuidado de su madre María después de su muerte en la cruz, subrayando la importancia de su relación. Juan también es reconocido por ser el autor del Evangelio de Juan, uno de los cuatro evangelios canónicos que narran la vida, enseñanzas, muerte y resurrección de Jesús. A través de su evangelio, Juan presenta una perspectiva teológica única, enfocándose en la divinidad de Jesús y sus discursos profundos sobre el amor, la verdad y la vida eterna. Además, en su evangelio, Juan incluye relatos que no se encuentran en los otros evangelios, lo que enriquece la comprensión de la vida de Jesús. Número 8. Santiago el Mayor. Dentro del contexto del Nuevo Testamento, Santiago el Mayor emerge como una figura de gran relevancia y profundidad espiritual. Reconocido por su estrecha relación con Jesucristo y su contribución al desarrollo del cristianismo primitivo, Santiago, también conocido como Santiago Zebedeo, dejó una marca indeleble en la historia religiosa y espiritual. Santiago, junto con su hermano Juan, fue uno de los primeros discípulos llamados por Jesús. Eran pescadores en el lago de Galilea cuando Jesús los invitó a seguirlo, y ellos respondieron de inmediato, dejando atrás sus redes y barcas para emprender un viaje espiritual y transformador. A lo largo de su tiempo con Jesús, Santiago experimentó de primera mano los milagros, las enseñanzas y el poder divino de su maestro. Aunque en ocasiones se destacó por su impulso fervoroso y su deseo de un lugar prominente en el reino venidero, gradualmente aprendió las lecciones de humildad y servicio que Jesús les transmitió. Uno de los momentos más emblemáticos en la vida de Santiago se encuentra en el Monte de la Transfiguración. Junto con Pedro y Juan, él fue testigo de la transformación de Jesús en una figura celestial, acompañada por las apariciones de Moisés y Elías. Este evento reafirmó la divinidad de Jesús y solidificó la fe de Santiago en el propósito divino. Tras la resurrección de Jesús y la posterior efusión del Espíritu Santo en Pentecostés, Santiago emergió como un líder en la comunidad cristiana primitiva en Jerusalén. Su liderazgo y autoridad moral se consolidaron a medida que guiaba a los creyentes y ayudaba a establecer las bases de la joven iglesia. Santiago se destacó por su enfoque en la justicia y la equidad, lo que lo llevó a ser conocido como Santiago el Justo. Su carta en el Nuevo Testamento, la Epístola de Santiago, refleja su profundo compromiso con la práctica de la fe genuina, la sabiduría divina y la acción caritativa en la vida cotidiana. Número 7. Judas Iscariote. Dentro del Nuevo Testamento de la Biblia, Judas Iscariote emerge como uno de los personajes más enigmáticos y controversiales. Su papel en la historia de la crucifixión de Jesucristo ha dejado una marca indeleble en la narrativa cristiana, generando debates y reflexiones sobre la lealtad, la traición y el destino. Judas, cuyo nombre probablemente deriva del hebreo, Yehuda, o Jehuda, que significa alabanza a Dios, fue uno de los 12 discípulos elegidos por Jesús para ser parte de su círculo íntimo. Siendo uno de los apóstoles, compartió 3 años de enseñanzas, milagros y experiencias junto a Jesús de Nazaret. Sin embargo, su papel adquirió notoriedad debido a su papel en la traición de Jesús. La traición de Judas se ha convertido en un episodio crucial de la historia bíblica. Según los evangelios, Judas aceptó 30 monedas de plata de los líderes religiosos judíos a cambio de entregar a Jesús a las autoridades romanas. Este acto de traición culminó en la captura y posterior crucifixión de Jesús, un evento fundamental en la teología cristiana que llevó al sacrificio redentor de Cristo por los pecados de la humanidad. Número 6. Pablo de Tarso. Pablo de Tarso, también conocido como San Pablo, es uno de los personajes más influyentes y prominentes del Nuevo Testamento de la Biblia. Su vida y enseñanzas desempeñaron un papel fundamental en la expansión y consolidación del cristianismo primitivo, dejando una huella duradera en la historia religiosa y cultural. Nacido alrededor del año 5 después de Cristo, en la ciudad de Tarso, en la provincia romana de Cilicia, parte de la actual Turquía, Pablo originalmente se llamaba Saulo y era un fariseo devoto. Su educación judía le proporcionó un profundo conocimiento de la ley y la tradición judías, lo que posteriormente influyó en su comprensión teológica y en su capacidad para establecer conexiones entre el Antiguo y el Nuevo Testamento.
Pablo es quizás más conocido por su dramática conversión en el camino a Damasco. Según el relato bíblico en el libro de los Hechos de los Apóstoles, Saulo perseguía a los seguidores de Jesús con fervor, creyendo que su movimiento era herético. Sin embargo, durante su viaje, experimentó una visión de Jesús resucitado, lo que lo llevó a cambiar radicalmente su perspectiva. Tras esta experiencia, Saulo se convirtió en uno de los apóstoles más influyentes de Jesús y cambió su nombre a Pablo. Pablo realizó varias misiones evangelizadoras, viajando extensamente por el Imperio Romano para difundir las enseñanzas de Jesús. Sus epístolas, que forman una parte significativa del Nuevo Testamento, abordan cuestiones teológicas, éticas y pastorales de las comunidades cristianas a las que escribió. Algunas de sus epístolas más destacadas incluyen las dirigidas a los romanos, los corintios, los gálatas y los efesios. Número 5. Pedro. Dentro del contexto del Nuevo Testamento, Pedro emerge como uno de los personajes más influyentes y emblemáticos. Su nombre original, Simón, fue cambiado por Jesús a Pedro, que significa roca en griego. Este cambio de nombre captura la esencia de la transformación que experimentó a lo largo de su relación con Jesús y su papel fundamental en el surgimiento del cristianismo. Pedro, un pescador humilde y apasionado de Galilea, fue uno de los 12 apóstoles elegidos por Jesús. Desde el momento en que Jesús lo llamó, Pedro mostró un profundo compromiso y una intensidad característica en sus interacciones con el Maestro. A pesar de su impulsividad y sus altibajos emocionales, Pedro demostró una lealtad inquebrantable hacia Jesús. Uno de los momentos más conocidos en la vida de Pedro es su negación de Jesús durante la pasión. A pesar de sus afirmaciones previas de estar dispuesto a seguir a Jesús incluso hasta la muerte, Pedro negó conocerlo 3 veces antes del canto del gallo, tal como Jesús había profetizado. Esta experiencia amarga marcó un punto de inflexión en la vida de Pedro y le brindó una comprensión más profunda de su propia fragilidad humana. Sin embargo, después de la resurrección de Jesús, Pedro fue restaurado y transformado. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, Pedro se eleva como un predicador valiente y poderoso. En el día de Pentecostés, su sermón conmovió a miles de personas y condujo a la conversión de muchos. Pedro continuó realizando milagros y compartiendo el mensaje de salvación a pesar de enfrentar oposición y persecución. Número 4. Juan el Bautista. En el corazón del Nuevo Testamento de la Biblia, emerge un personaje singular y trascendental, Juan el Bautista. Su figura es fundamental no solo por su papel en la historia bíblica, sino también por su impacto en la narrativa espiritual y su influencia en la vida de millones de creyentes a lo largo de los siglos. Nacido en circunstancias milagrosas para los ancianos Zacarías e Isabel, Juan fue consagrado desde su nacimiento a una misión divina. Su nombre, que significa Dios es propicio o Dios ha mostrado su gracia, revela la importancia del papel que estaba destinado a desempeñar en el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. La vida de Juan el Bautista está marcada por su austeridad y su conexión íntima con la naturaleza y el desierto. Se le describe usando una vestimenta de pelo de camello y comiendo langostas y miel silvestre, simbolizando su desprendimiento de los placeres mundanos y su enfoque en una vida de devoción y servicio a Dios. Sin embargo, el aspecto más significativo de Juan el Bautista es su papel como el voz que clama en el desierto, un mensajero que preparó el camino para la llegada del Mesías, Jesucristo. Su ministerio de bautismo en el río Jordán tenía un simbolismo profundo. El agua representaba purificación y renovación espiritual, mientras que su llamado al arrepentimiento instaba a las personas a volverse hacia Dios y prepararse para el reino divino que se avecinaba. Número 3. José de Nazaret. En el vasto relato bíblico del Nuevo Testamento, José de Nazaret emerge como una figura central, aunque a menudo subestimada, cuya fe, humildad y papel fundamental en la vida de Jesucristo tienen un impacto profundo en la historia cristiana. Como el esposo de María y el padre adoptivo de Jesús, José personifica la devoción y la obediencia a Dios en circunstancias excepcionales. La historia de José comienza en el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas, donde se describe como un hombre justo y temeroso de Dios.
José, un carpintero de oficio, vive en Nazaret y está comprometido con María. Sin embargo, cuando María anuncia que está embarazada por obra del Espíritu Santo, José se enfrenta a una difícil encrucijada. A pesar de sus sentimientos y preocupaciones, muestra una profunda compasión al considerar poner fin a su compromiso en privado para evitar avergonzar a María públicamente. En un sueño, un ángel del Señor se le aparece a José, revelándole la verdad detrás del embarazo de María y su papel en la historia divina que se está desarrollando. Con una confianza asombrosa y una obediencia sin reservas, José acepta la voluntad de Dios y toma a María como su esposa, asumiendo la paternidad terrenal de Jesús. José juega un papel crucial en la vida temprana de Jesús. Es él quien lidera a María al establo en Belén, donde nace el Salvador. Más tarde, en un nuevo sueño, es alertado por un ángel sobre la amenaza del rey Herodes y huye con su familia a Egipto para proteger a Jesús de la matanza de niños ordenada por Herodes. Tras la muerte de Herodes, José recibe instrucciones divinas para regresar a Nazaret, estableciendo así el escenario para la infancia y juventud de Jesús. Número 2. María. María es uno de los personajes más significativos y venerados en el Nuevo Testamento de la Biblia. Su historia está profundamente arraigada en el corazón del cristianismo y ha sido una fuente de inspiración y devoción para millones de personas a lo largo de los siglos. María es conocida principalmente como la Madre de Jesús, el fundador del cristianismo. Su historia comienza con el relato del anuncio del ángel Gabriel, quien le informa que ella dará a luz a un hijo concebido por el Espíritu Santo. María acepta humildemente este papel divino, pronunciando las palabras icónicas: «He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra». El papel de María como madre de Jesús la lleva a ser testigo de momentos trascendentales en la vida de su hijo. Desde su nacimiento en Belén, donde María y José se refugian en un establo, hasta su vida pública y ministerio, María sigue a Jesús con profundo amor y preocupación. Estuvo presente en bodas, como las bodas de Caná, donde se produjo el primer milagro público de Jesús al convertir el agua en vino. Quizás el momento más doloroso y conmovedor en la vida de María fue presenciar la crucifixión de su hijo en el Calvario. Estuvo junto a la cruz, compartiendo el sufrimiento de Jesús y mostrando una fortaleza inquebrantable incluso en medio de la tragedia. Según la tradición cristiana, antes de morir, Jesús confió a María al cuidado de su discípulo Juan, quien la llevó a su casa y la cuidó como si fuera su propia madre. Después de la resurrección de Jesús, María siguió siendo una figura importante en la comunidad de los discípulos. Estuvo presente en el aposento alto durante la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, un evento que marcó el comienzo de la difusión del mensaje cristiano por todo el mundo. Número 1. Jesús de Nazaret. En el corazón del Nuevo Testamento de la Biblia, emerge una figura cuyo impacto en la historia de la humanidad es inmenso y duradero: Jesús de Nazaret. También conocido como Jesucristo, su vida, enseñanzas y legado han dejado una huella imborrable en la cultura, la religión y la filosofía occidental. Nacido en Belén, en la región de Judea, alrededor del año 4 a.C. Aunque las fechas exactas son objeto de debate, Jesús creció en Nazaret, una pequeña aldea en Galilea. Su vida temprana estuvo rodeada de misterio y asombro, desde su nacimiento virginal hasta los relatos de su sabiduría excepcional en su juventud. A medida que crecía, Jesús desarrolló una profunda comprensión de las Escrituras y una afinidad por las conversaciones espirituales. Sin embargo, fue durante su ministerio público que Jesús atrajo la atención masiva. A lo largo de 3 años, recorrió las ciudades y aldeas, predicando un mensaje revolucionario de amor, perdón y redención. Sus parábolas evocadoras y sus enseñanzas desafiaban las normas sociales y religiosas de la época, enfatizando la importancia de la compasión, la humildad y la justicia. A través de milagros que abarcaban desde curaciones hasta la multiplicación de los panes, demostró su conexión con lo divino y su capacidad de transformar vidas. El clímax de su historia se encuentra en la Semana Santa, cuando Jesús llegó a Jerusalén para la Pascua. Fue aclamado por las multitudes, pero también enfrentó la hostilidad de las autoridades religiosas y políticas. La última cena, en la que compartió un significativo banquete con sus discípulos,
y su posterior arresto, juicio y crucifixión, se consideran acontecimientos cruciales para la teología cristiana. Según la creencia, su sacrificio en la cruz tuvo el propósito de expiar los pecados de la humanidad y abrir el camino hacia la reconciliación con Dios. La resurrección de Jesús al tercer día después de su crucifixión se celebra en la festividad de la Pascua, un evento central en la fe cristiana. Sus apariciones después de su resurrección proporcionaron a sus seguidores una confirmación de su divinidad y un encargo de difundir sus enseñanzas por todo el mundo, dando origen al cristianismo como una religión global.